La Liga de Balompié Mexicano es una de las ligas de fútbol profesional de México, es la primera división del sistema de ligas de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano. La LBM es completamente alterna a la Liga MX, la cual se encuentra organizada por la Federación Mexicana de Fútbol, único representante de México ante FIFA. La Liga de Balompié está afiliada a la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol. La Liga de Balompié Mexicano fue presentada el día 29 de enero de 2020, en una reunión en Guadalajara, con el objetivo de brindar otra oportunidad de desarrollo a los futbolistas que no consiguieron un cupo en uno de los equipos de las ligas principales del fútbol mexicano, además de llevar el fútbol profesional a localidades que no han tenido presencia suficiente de instituciones deportivas, o que no cuentan con las instalaciones adecuadas para participar en Liga MX o Ascenso MX. El 22 de febrero de 2020, se celebró la primera asamblea de equipos de la Liga. Para el 27 de abril, la Asociación Nacional de Balompié informa que Carlos Salcido ha sido elegido presidente de la LBM, para iniciar funciones oficiales a partir del próximo 15 de mayo de 2020. El 22 de julio, Víctor Montiel, presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, confirmó que serían 22 los clubes para el inicio de la liga y no 20 como se planteó desde un inicio. En agosto de 2020 se confirmaron los 19 equipos iniciales para la primera temporada de la liga. Algunos equipos que parecían seguros para la LMB se fueron bajando en el camino. Antes del inicio de la temporada regular se presentó la salida de los clubes Faisanes Fútbol Club y Atlético Ensenada por cuestiones económicas y administrativas respectivamente, por lo que el número de clubes fundadores bajó a 17 para la primera temporada. 14 de octubre de 2020, se disputa el primer partido oficial de la liga, en el cual el San José FC derrotó al Morelos FC con un marcador de 1-0, el juego se disputó en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan. Omar Rosas anotó el primer gol en la historia de la competencia. El 10 de noviembre de 2020 se presentó la desafiliación de los clubes Atlético Jalisco y Lobos Zacatepec, los cuales habían sido fundadores de la liga, esto por problemas administrativos. Una semana más tarde se sumó el Acapulco Fútbol Club, el cual también fue expulsado de la competición por incumplir con varios requisitos de afiliación. 11 de noviembre. Renuncia Carlos Salcido a la LBM en su calidad de presidente a través de un mensaje de WhatsApp a los dueños de los equipos, pero después, en sus redes sociales afirmó que continúa trabajando y pidió que no se hicieran chismes. 28 de enero. La Liga de Balompié Mexicano se encuentra en la parte final de su primera temporada. A pesar de los obstáculos que se han presentado por las bajas de clubes y de la televisora encargada de sus transmisiones, el Atlético Veracruz y los Chapulineros de Oaxaca han accedido a la final del torneo. Los Chapulineros de Oaxaca se convirtieron en el primer campeón de la Liga de Balompié Mexicano al derrotar en la gran final al Atlético Veracruz. Oaxaca llegó al partido de vuelta, disputado en el Estadio Independiente, con una desventaja de 2-0 tras caer en el partido de ida. Sin embargo, con dos goles de Omar Arellano y uno más de Víctor Lojero, los Chapulineros lograron darle la vuelta al marcador, hasta que llegó Pedro Esquivel a anotar para los veracruzanos, obligando a los tiempos extra, donde el marcador se mantuvo igual. Ya en penales, Oaxaca, que es dirigido por Omar Arellano, se impuso 4-2, al Atlético Veracruz, convirtiéndose en el primer campeón de la Liga de Balompié Mexicano.